Tornem de publicitat en un nou concepte d'oci i street food únic en Espanya que obrirà les seues portes en València. En seu compte, Victoria Malea. La gastronomía es siempre una buena opción, pero ¿y si se junta con el ocio? Esto es por lo que ha apostado Bulebú, un bar donde el street food se junta con los futbolines y las mesas de billar. ¿Queréis ver qué han preparado para su apertura? Bueno, el street food que se va a hacer aquí es un concepto muy neoyorquino, muy de comer con las manos, bocadillos, perritos calientes, tapas que no necesitas cubiertos, que es un poco de coger, pero transformado a lo que es Comunidad Valenciana. La gente viene, tiene sus partidas de billar, de futbolín y demás, para un rato, come algo, sigue jugando, tiene tertulia, vamos a tener monólogos, algo de coctelería, entonces es una mezcla de en todo momento poder hacer de todo. Vamos a hacer torneos todas las semanas, lunes y jueves, luego vamos a dar clases, hacemos competiciones a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, y todo el mundo que quiera venir está invitado, el que quiera aprender a jugar, aquí estamos nosotros. Yo creo que hacía falta algo así, poder reunirte con los amigos, estar aquí comiendo, porque la verdad es que me han comentado el menú y tiene pinta de ser una auténtica pasada. Y el tema de los billares, pues bastante interesante también, un deporte que aquí no es muy conocido. Me encanta, es algo totalmente diferente y que hay que probar, hay que salir y animarse. Bueno, pues es una apuesta un poco fuerte, es diferente a lo que hay en Valencia y yo creo que es una buena opción para los tiempos que corren, innovación y un local muy a gusto, muy majo, en fin, yo creo que puede tener futuro este tipo de local. No solo nos animamos a participar en campeonatos, sino es que además Valencia va a ser referente, como lo es actualmente Málaga o como lo es Madrid, y tenemos de los mejores jugadores de España aquí y ya era hora de que tuviéramos un local donde realmente poder entrenar, poder jugar y que la gente que viniera de fuera dijera, he estado en Valencia y he visto un local de verdad, ¿no? Pues ya lo sabéis, quien no se divierte es porque no quiere, porque qué mejor mezcla que futbolín, billar y street food. Yo me quedo a ver si me animo y juego alguna partidita.